efectivamente el Partido Productividad y Trabajo empieza su formación, su constitución, a partir de los finales del 2011 y fue inscrito efectivamente con todos los requisitos legales y publicada la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la cual se nos otorgaba la personería jurídica y la calidad de partido político el día 19 de octubre del año 2013, un día antes de la revolución. No sé por qué casualmente cayó un día antes de la revolución, pero no, así nos constituimos como partido y empezamos entonces con nuestra labor de concientización y de afiliación masiva del partido. Y estamos en la actualidad pues preparados para poder participar. No participamos, como bien lo decía usted, en la elección anterior, aun cuando lo hubiéramos podido hacer, porque considerábamos que no teníamos todavía la suficiente madurez como partido, como institución, para poder participar.